No esperaba encontrarme un ovni antes de que viniera mi gente, pero lo prometido es deuda. Tenemos los cuatro cuervos. Y ahora mismo son ahora mismo normalitos. Luego les podemos poner nombres. Pensar en nombres para los cuervos. Para los pilotos de las naves. Se puede ir defensivamente, balanceado o agresivo. A lo loco. Es un ovni de las primeras misiones. Es un ovni tutorial seguro. A lo loco. De hecho puede ser que sea un ovni tutorial. Puede que no podamos no derribarlo. Salvo que lo hayan cambiado. Pero antes creo que el primer ovni que te salía era un poco introducción a los ovnis. No tengo nada que hacer. Veamos cómo dispara Payun al bicho. Me ha quitado media vida y casi se escapa, pero hecho está. Jefe central, aquí Buru 37. Tenemos una baja confirmada en Bogi 001. Repito, el ovni ha caído. ¿Me recibe? Cambio. Recibido, Buru 37. Hemos ganado la guerra. Corto. Muy bien, equipo, reasignen el satélite de reconocimiento Bravo y denme una vista del lugar. Lo estamos alcanzando, señor. En pantalla. Ampliación. El vídeo hace falta que lo deje, porque ya lo hemos visto dos veces mínimo. Hay que verlo siempre. Señor, recomiendo enviar un equipo de intervención al lugar del accidente. Los aliens, los ovnis, los han hecho un poco más jodidos. Por cierto, tengo tiempo para prepararme antes de ir a por el ovni. Tengo 35 horas para prepararme para ir a por el ovni realmente. Pero no tengo nada más que hacer. Ahora, aquí sí que llevaré a gente con nombre, digamos. Enviar Sky Ranger. Podría seguirme a hacer cosas, pero honestamente no tengo gran cosa que hacer ahora mismo. Por cierto, ya no te dejan a la gente de la última misión puesta automáticamente porque la gente se cansa y no es bueno que pongan eso, así que eso. Vamos a ver quién gente tenemos con nombre, que es, no estén cansados ni nada. Todos de la misión anterior parecen fatigados, incluso alguno de la otra. Y este 10 días, esto ya volverá. No hay prisa. Bien, tenemos un asalto. Vamos a ver la puntería. Infantería con chorro 73. Sí, ¿por qué no? Tú eres de la última misión, ¿eh? Una cosa, les voy a cambiar el traje a color verde. Buscar un color verde así, porque esto ya han subido de nivel. Esto ya son importantes. Los colores los pones para que a simple vista distingas de qué clase es cada uno. Espero que ponerles a todos el mismo color no sea malo, pero hay que distinguirlos. Miguel Bosch, hostia, la portuguesa, Medicastra también. De hecho, vamos a ver. El francotirador, la francotiradora. Pensaba que era la última misión, pero no. Joan, no sé cuántos. No tiene una mierda de vida. O sea, de defensa. Entonces, artificiero. Esto va a ser confuso. Tú. Nada más que me han subido de nivel y no están cansadas las tías. No, Miguel Bosé ha vuelto. Y sin camiseta. O por lo menos sin mangas de camisa. Y ya voy a tener que llevar a dos al azar. ¿Quién? Se me ha cruzado. ¿Quién? Tiene buena puntería. 68. 71. 71. Fantástico, me gusta Duperilla. Y he visto un 68 por aquí antes. Voy a tener que podría coger alguno de los cansados, pero no porque las heridas duran mucho tiempo y no quiero que la gente buena esté herida. A ser posible, vamos. Si no tengo más remedio, en alguna tendré que hacerlo, pero Kojima está cansada de dejarla dormir. Podríamos haber visto la clase esa de explorador, pero da igual, ya lo veremos, hay tiempo. Olfémica. ¿Por qué cojo a la gente con nombre más raro? Y ahora vamos a modificaros porque no valís pana. Porque estáis con las cosas al azar. Vamos a poner a esta en medio. Editar. Vamos a ver una cosa. ¿Qué colores tenemos? Un color verdecico para representar que sois. El 31 es perfecto. Voy a ver si hay algún otro verdecico. Me gusta más el 31, no te voy a mentir. Es más clarete y se os ve mejor en la oscuridad. Lo cual no tiene ningún tipo de ventaja táctica en absoluto. Pero soldados nuevos, armadura nueva. 31. Dos de verde. Hombres de verde. Armamento. Ya te puse algo de armamento en la misión anterior. ¿Tú eres de la misión anterior? ¿Tú quién eres?
igual. Tienes granadas a montones. Tienes más o menos... Corres bien. Apuntas cojonudo. O sea que... Ah, por cierto. Fusil de batalla, fusil de asalto son cosas distintas. Por cierto, tienes la decoración de Exalt. Ahora las armas básicas son las de Exalt, técnicamente. Es porque... No, se modifica un poco difícil el juego y tienen que coger los modelos que ya hay, pero bueno. Alcance eficaz medio, 4 a 6, daño crítico, me gusta eso. 3 a 5, ¿es mejor en todo? Sí, vale, pues fusil de batalla, nena. Y pistola para que no corras mucho menos que lo que ya corres. Y tenemos más movida, cilindro armamentístico. Más munición a toda arma de clase carabina o fusil de asalto. Solo puede ser equipado por soldado de infantería, asalto, exploradores, ingenieros o médicos. Mucha gente. Peso 2. Eso es lo que te está bajando movilidad, ¿eh? ¿Ya es armadura pesada? Sí, me gusta que tengas vida. Vida, buena puntería. No está mal. A lo mejor podría compensar con un chaleco táctico. Solamente 5 de vida, pero... Tienes buena puntería y esto tiene alcance medio. Tal vez. ¿Y ponerte el cilindro? Para tener más munición. Pero munición siempre puedo recargar. ¿Sabes qué? La mira base solo pesa 1. Estamos más o menos niveladas. No llevas camiseta. Pero da igual. Enseña esos brazos bien tonificados. Y una granada de las de verdad. Sí, ¿por qué no? Me gusta tu estilo. Despedida. Francotirador. Lo primero... Bueno, el fusil de francotirador, como veis, lleva el diseño de Exol. Cosas, porque sí. Color de armadura. Los verdes. Esto seguro que me va a confundir. Me estoy replanteando si es una buena idea ponerlos a todos de los mismos colores. Movilidad poca. Eres francotirador, no te hace falta mucha. Así que no te quejes, no llores. ¿Quieres más vida? Realmente vas a ir de lejos. O sea que no haría mucha falta. Más munición no hace falta. Mira láser, por supuesto. Y te voy a poner médico francotirador de emergencia, porque me parece que no llevo médico. Maravilloso. Artificiero. ¿Qué armas tenemos? Bueno, no le mira el fusil, pero vamos, que es lo único que tenía. Tú tienes las armas de los novatos, pero tienes el lanzamisiles. Eso hace que me caigas ligeramente más bien. ¿Quieres un misil triturador? Claro que quieres un misil triturador. ¿Quieres un misil adicional? Claro que quieres un misil adicional. ¿Hay que mirar algo más realmente? No, hay que lanzar misiles. ¿Quieres una carabina para mejorar un poco la puntería? Claro que la quieres. Y ya está. Ya está. ¿Hace falta algo más? No tiene una mierda de movilidad. ¿Tiene misiles? Sí. ¿Quién quiere movilidad teniendo misiles? Y por defecto tiene bastante movilidad, así que no se va a mover poco. Perdona. Que se me olvida personalizarte. Ponte la armadura verde, hippie. Para recordar que eres nueva. Y tú eres novato, así que tú te quedas con la armadura de novato. Los camisetas rojas estos que van a morir casi seguro. No tiene por qué, no ha muerto ninguno por ahora. Pero esta ya es una misión un poquito más difícil, los ovnis. ¿Te gusta mucho ir sin mangas de camisa por algún motivo en particular? Tienes 4 de vida, es decente y no corres nada. El botiquín fuera. Toma una coraza de cerámica que puede que mueras. Puntería decente. No te voy a mentir, te vas a quedar con fusil de asalto y te voy a poner una mirilla. ¿Vale? Tú de lejos. ¿Ok? Sí. Entonces toma un chaleco táctico. No, no, mejor quédate como estás. Que poderte mover algo. No quiero moverte poco. Y ya está. Razonablemente bien. Y ahora sigamos por aquí. De hecho, voy a al novato editarlo también. Tú, ¿qué tienes? ¿Y qué quieres? Tienes más vida que un tonto. Me gusta. Buena puntería también. Y no mala movilidad. Joder. No está mal. Es que tiene la coraza de cerámica. Tienes movilidad... decente. Te voy a poner una granada de las de verdad. Tú has visto cara de... Tienes cara de querer explotar cosas. Creo que sí. Y en lugar de fusil de asalto, una carabina de asalto. Te mejora la puntería y la movilidad. Tú eres interesante, no te voy a mentir. Ar...
armamento. Estas son las cosas que antes en los vídeos me saltaría, pero da igual. Hay que ver cómo cambiamos el traje a todo el mundo, salvo a los nuevos, que nos lo merecen. Estos ya los hemos cogido cariño, no me acuerdo la mitad. Aunque esta sí, es la de los pelos en el bigote. Médico, maravilloso. Vamos a empezar poniendo las cosas de los médicos. Cosa de los médicos. No hemos visto las ventajas, se me ha olvidado comentarlas. Porque son las primeras, luego cuando suba alguien más de nivel. Dos botiquines en lugar de uno. Siempre. Y también eres médico, tienes buena movilidad, buena puntería. ¿Quieres mejorar un poco más tu puntería e ir con un fusil de estos de batalla de lejos? Te vas a mover poco, pero podemos solucionarlo con... Tienes buena vida, un chaleco táctico, de cojones. Guay, me gusta. Una mezcla... momento. El traje. Ahora. No sé si me convence del todo el tipo de traje este, pero bueno. A pecho descubierto, a pecho partido. Tú, tía con escopeta, que puede que vayas a morir. Bueno, ya voy a correr y disparar lo de siempre. Escopeta, maravilloso. ¿Quieres otra escopeta? Claro que quieres otra escopeta. Dos escopetas. 27 escopetas. ¿La escopeta me quita movilidad? Creo que no. ¿Vamos a comprobarlo? Me quita uno de movilidad. Dos escopetas. No hay que recargar. Las escopetas estas, la trama que tienen es que solamente se puede disparar literalmente al lado del enemigo. Dos cuadrados ya no vale. Tienes que estar tocando al enemigo. No como la normal, que sí que tienes un poco más de rango. La escopeta recortada, tienes que besarle el culo al enemigo. Eso sí, menudas hostias. ¿Granadas? Sí. Quitan 4 de vida. Me gustan las antipersonales para ti, que flanquearás a la gente. Más munición no hace falta. Mirilla láser no hace falta realmente, se supone. Aunque de lejos va a ser inútil total. Ergo. Voy a tener que poner pecho descubierto. Y granada. Y pecho descubierto. Y cambia el traje. Fantástico. Y Miguel Bosé. Eres artificiero. Me gusta. Llevo muchos misiles. Esto puede salir razonablemente mal. Corres poco, ¿eh? Te vas a quedar con el chaleco táctico. Son... ¿qué cojones? Tiene no demasiada vida. No, te vas a quedar con el chaleco táctico, pero te voy a poner una coraza cerámica. ¿Qué cojones hago poniendo corazas cerámicas? ¡Pon misiles! ¿Qué estoy pensando? Chaleco táctico. Fusil de asalto, pollas. Una carabina de asalto y vas que te matas. Entonces sí que te pongo la armadura táctica. Uf, corres poquito, ¿eh? Corres poco de cojones. 10 de correr, algo es algo. No sé si me gusta que vayas con el pecho al descubierto, pero bueno. Armadura verdecita. ¡Y ale! Este se parece un poco a Carlton Banks si se hubiera dejado bigote. Yo solo lo digo, Miguel Bosé. ¡Ya está! Tenemos a los verdes y a un par de novatos que no saben lo que son todavía. Vamos para adelante, que es lo peor que puede pasar. Todos están equipados, todos están estupendamente bien y con el pecho al descubierto. ¡Vamos para allá! Espera, antes de entrar en la misión. Que la estoy liando parda. Cosas del live stream, un momento. ¿Esto qué cojones? Uy, digo, no se vuelve a abrir. Vale, ya está, no ha pasado nada. Comenzar asalto. Entonces verde, salvo ese. Será Canadá. ¿Es Miguel Bosé el que no lleva camiseta? El ovni se ha estrellado en una zona densamente poblada de la ciudad. Esperemos que los habitantes se hayan mantenido alejados. Miguel Bosé, ¿por qué coño no llevas camiseta? ¡Ah, una zona poblada con ovnis! ¡Oh, mierda, son las obras! Es el edificio de las obras, ¿a que sí? Odio ese edificio. ¿Debería volverle a poner a los soldados sus nacionalidades? ¿O a la serie de la que son originales? Estamos justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Alto y claro, Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. No veo nada de interés por ahí, pero bueno. A lo que vamos. Vamos a guardar. Como siempre, en la misma partida esta vez, a lo loco. Madre mía.
Estoy que lo tiro. ¿Quién es francotirador y quién quiere moverse? Necesito acostumbrar un poco a las clases que tengo. Vamos a ver. Tú vas a ser francotirador, no corres mal. ¿Tú eres la canadiense? Moens. No me acuerdo ya. Tengo gente cerca que corre bien. Vale. Misiles. Sitio elevado. Pues 2 más 2. Ojalá haya alguien por ahí. Nota mental no podría... ¡Ay, sí! Ahora pueden disparar en el mismo turno misiles. ¿Por qué no? ¡Ey! Eso no vale. No esperaba que la partida continuara hacia ese lado. Esperaba que la partida se orientara hasta este otro lado. Lo bueno es que mi francotirador tiene una posición relativamente regular. Y ese edificio no me termina de convencer. Esto no me gusta. Novato. ¿Qué ven tus ojos de novato? Tengo gente con misiles. Muchos y deliciosos misiles. Debo usar misiles. Ahora, los misiles funcionan de forma distinta. Tienen una dispersión de la hostia. Y si te mueves y disparas un misil, la dispersión es mayor, lo primero. Y segundo, o sea, quiero decir que se pueden ir un montón. En lugar de ser un porcentaje, es un más no sé cuánto. Que son, digamos, posibilidades de que se desvíe el disparo. Y el alcance es menor. O sea que esto ha sido inútil. Creo que hay una ventaja luego para quitar esa desventaja. A quedarnos en guardia en la peor posición con la peor cobertura del mundo. Tú tenías buena vida, ¿no? Eso es lo único que te va a salvar un poco. Soldado, buena arma. Vale, vamos para allá. ¿No los ves, de verdad? ¡Oh! Asalto. Esto es una mala decisión que tomaré sin dudarlo en absoluto. ¿Qué? Ah, tú eres la que vas a morir, tú eres la canadiense, que debemos encariñarnos de ti, ¿verdad? Bien. Esa tía va a morir más pronto. Probablemente en esta misión. Necesito visión, necesito ver a la gente, necesito quedarme aquí en guardia. Ya tengo gente sin cobertura. Si pongo unos cuantos más, por lo menos verán algo. No. Esto todo está muy lejos. ¿Tú qué clase eras? Me estoy arrepintiendo de no haberle dejado los coles. Tú eres novato, ¿eh? Tú eres novato, pero tienes un arma de más o menos alcance medio. Tal vez, eso es una cobertura, tal vez llegues a ver algo. Esto, ver cosas, no veo nada. Y esta es la médico, también tiene un arma de alcance medio. Creo que tenía buena vista. Ya veremos. Mátame a alguien. Solo por probar qué se siente. Y a ver qué hacen los aliens. Pero he visto mezcla. Pero no sé qué tengo debajo mío ahora mismo. ¿Hola? ¿Aliens? Ya se han poseído. Ya están disparando. A gente con cobertura, por lo menos en lugar de estos dos que están con el pecho lobo a lo loco. Lo cual es bueno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya? No. Ahora sí que los veis. Antes no, pero así. Es una buena posición y el tío está en guardia. Bien. Ahora, es el que estaba poseído. 50%. ¿Sigue estando en guardia? No, le hemos debido despistar con ese disparo. Tenemos una escopeta que empieza a quererse suicidar ya. Lo cual no es nada bueno. Pero ¿y si veo al tío ese? Tengo un regalo para él. Puedo volver atrás si hiciera falta. ¿Quién está poseyendo a quién? ¡Ah! No veo al que está por ahí. Me gustaría tirarle una de estas por ahí, a ciegas. Pero no va a ser la mejor idea del mundo. Eso cuenta como una cobertura. Está detrás de una piedra el mamón ese. Es muy arriesgado. No veo a quién estoy disparando. Pero no estoy en buena posición. Y no quiero cargarme esa mezcla. Tengo que usar antipersonales en todo caso.
Ahí te dejaré para luego que podamos correr y disparar. Vamos a no ser impacientes. Tú, ¿qué ves? Nada. No menos que nada. ¿Por qué empiezo los turnos al revés? Francotiradora, ¿cómo es posible? Tenemos un problema, no puedo disparar, pero puedo alistar el arma. Eventualmente esa tía hará algo. Y ahora hablemos de misiles. No, tiene mezcla al lado. Quiero esa mezcla. Pero, ¿y si? Esto es muy arriesgado, los misiles se van... un millón. Los misiles se van muchísimo. No voy a hacer esa tontería. Voy a hacer esta otra tontería en su lugar. Bueno, habrá que probar. Eso es malo. Mata a alguien, por Dios, novato. Joder. Estoy empezando a sacar la granada ya. Esto no me gusta. Y este no tiene granadas. Este no tiene granadas. Repito, negativo en número de granadas. Tengo que matar a ese tío, por Dios. Y entonces con esta poder intentar disparar a otro lado. ¿Tiene cómo? Este no ve... ¡Wow! Le veía, pero no veía que estaba en guardia. No se ha visto el símbolo de guardia en ningún momento en su cabeza. ¡41! Todo el mundo adora la piedra. Todo el mundo le encanta esa piedra. ¿Alguien tendrá que dispararle sin dispararle a la piedra? ¡Gracias! ¡Ey! ¿Tú tienes ventaja de disparar y poderte mover? ¡Guay! Aquí. Y tú te has ganado una granada de estas antipersona. Porque te la puedo tirar en tus narices, pero mucho además. Ahora, la infiltración de la granada ha sido un éxito. El problema, estoy ahí. Y ahí es territorio enemigo prácticamente. Y territorio enemigo es igual a no buenos amigos míos. Pero tú te vas a quedar en guardia cubriendo las espaldas que tienes un arma de puntería razonable. Todo el mundo le gusta ese sitio. Y aún hay alguien más porque estaban... ¿No? Pensaba que iba a poseerse. Que se iba a dar poderes psíquicos. Me cago en todo que no veo a nadie con la Franco. Vamos a empezar a seguir tirando a la suicida con la de la escopeta. Que es lo peor que puede pasar. ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? Porque yo creo que quieres ser mi amigo. Buenas. Así me gusta. Empezando a hacer nueves ya en el juego. Y tú quédate en guardia. Tú eras mi opción número 2. El problema es que ahora no estoy aquí. Ahora estoy ahí. Y ahí es peor todavía. Y el ovni está... ¡Ah! El ovni está aquí. Y estoy sin cobertura ninguna hacia la gente que pueda salir por aquí. No me arrepiento de mis decisiones para nada. ¿Qué poco me va a durar ese asalto? Empecemos a tener en cuenta de que el ovni está ahí. Y que el ovni es una cosa que hay que respetar y todo eso. Y a dejar gente en guardia va a proteger a la tía que he dejado tontamente ahí. Coberturas completas, ¿para qué? Hussein, ¿qué haces ahí arriba? Sobre todo para disparar a la piedra esa. Alista el arma. Cayó. Le cogió a los novatos con los nombres peores de acordarse. Vas a tener que correr, me temo. Pero no más de aquí. Sí, señor. Cayoud, ponte en guardia. Seguro que le salvas la vida a alguien. Sobre todo a la tía que está ahí súper lejos y no creo ni que la veas. Y Borges para... acá... a la piedra. Sí, los de rojo son carne de cañón. Los he dejado ahí bien juntitos por si hay alguna granada o algo. Que matan a unos novatos, que son más novatos. Y no os importan tanto sus muertes. Y sobre todo, vale, hay más mezcla por ahí, o sea que habrá aliens por ahí. Pero esta mezcla habría que empezar a cogerla, digo yo, ¿no? Un día de estos.
Nota mental, no con la médica. Por esto, los médicos tienen un botiquín gratis, me parece, o algo así. Da igual. Coge la mezcla. Maravilloso. 5 más es 5 más. Y vuelve a un sitio más o menos seguro. No. Butters. Kendra. Dios, no me voy a acordar de tu nombre nunca. Sabes que de perdidos al río. Quiero ver dónde están. Ahí están. Ya no quiero ver dónde están. ¡Ey, la mezcla! Pero caso es que puedo volver en caso de que sea necesario. Y lo es. Tenía que haber pensado si había alguna cobertura buena o solamente esta mierda. Posiblemente. Mi francotirador tiene visión de equipo, pero tampoco hace milagros. O sea que me tengo que mover de aquí. Tú vas a cambiarte de sitio para acá. Eso es lo que yo quería ver. Demasiado alto. Digo, a ver si les pillo con la granada como alguna otra vez. Pero ese tío, ¿dónde está siquiera? Está en otro plano de existencia. ¡Eh! Se cuela. ¡No atravieses el pilar! ¡No atravieses la viga! ¡Sal de la viga! No le ha dado a ninguno. ¡Sal de...! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda, mira! Pues sí hace milagros. Acercando milagro. Eso es a través de la viga también. ¿Alguien piensa respetar las vigas de hormigón? ¿Nadie? Como si no estuvieran. ¿Tú también quieres disparar a través de la viga o...? Tiro un misil y ya... No, si tiro un misil aquí... El porcentaje de que acabe aquí el misil es alto. Santa madre de Dios. Qué falta de respeto por las leyes de la naturaleza. Creo que ese tío quita poco. Voy a quedarme en guardia. Y para atacarle a ella tendrían que dar toda la vuelta. No voy a arriesgarme tontamente. Vamos a quedarnos haciendo un pequeño muro de gente en guardia. Por aquí. Para que no se mueva mucho. Tú tienes más puntería que el resto, así que un ángulo en el que a lo mejor poderle disparar casi sería favorable. Y tú quédate por aquí por ahora, no sabemos lo que nos puede aparecer y alista el arma. Que eres novato y no sabes de qué vas. 25 y 27, eso ha sido peor de lo que esperaba. No y no. ¿A qué os pago? ¿Os pago? 29. Miguel Bosé, tú puedes. Miguel Bosé no puede. Y ya está. Piyun piyun, payun payun. Bueno, aquí no acertó nadie. Nadie resultó herido durante el transcurso de esta misión. Voy a acercarme paulatinamente hacia esa mezcla. Énfasis en paulatinamente. Parece que aquí no veo a nadie más. Me gusta. ¿Por qué 51? ¿Por qué tú no matar cosa de matar? 47. Creo que no están entendiendo cómo funciona esto. Tenéis que dar... ¿Cómo que 39? ¿Pero tú estás de la cabeza o algo? Ponte más cerca. Están bizcos toda mi gente. Eso es un 150% ya de darle que he fallado en total, si sumamos. Que en todo caso sería como un 75 aproximadamente, usando matemáticas de verdad. Y no así aleatorias. ¡Otro 47! ¡Hombre! Así entre los 8 a lo mejor lo matamos otro de vida más y ya nada más. ¿Alguien quiere acertarle pero como si de verdad quisiera matarle? ¿No? El blanco no sigue en pie, el blanco está flotando por encima de tu cabeza. Además, con alardes de superioridad y merecidos. Porque no has hecho ni el huevo. Les enseñamos cómo se hacen estas cosas, aún pese a nuestra integridad física. Por favor, Butters, haz las cosas de hacer. Gracias. Y esta por si acaso, esperaba que la campera lo hubiera dado, pero bueno. Vamos a empezar a mover la francotiradora, que también existe. Y ale. Un turno hecho a perder. Pa' un bicho. Escopeta, ¿cómo vamos de munición? Regular.
Quiero esa mezcla, la quiero, no te voy a mentir que no la quiero. Pero recarga. Creo que las escopetas no se pueden alistar, por cierto, sería tontería. Pero oye, si alguien quiere, es libre. Allá él. No me gusta esta zona. Esto se extiende más para allá. Aquí puede haber enemigos. Y bueno, sobre todo puede haber enemigos, ¿dónde? Aquí. Esto es lo preocupante de la situación. Necesito empezar a posicionarme. Esa mezcla está en territorio enemigo. Aquí hay un hueco. Aquí puedo ver lo que hay dentro del ovni. Y no quiero ver lo que hay dentro del ovni. Porque si veo lo que hay dentro del ovni, se desata la animación y se lía parda y la gente muere y eso es malo. Así que punto límite, juntarnos todos por aquí y asaltar desde aquí. Si cogemos la mezcla bien, si no, pues tampoco pasa nada. ¿Puedo recargar y hacer correr y disparar? Tú, no munición. Vamos a empezar a movernos hacia la zona de objetivo. ¿Puedo tirar una granada? Estaba demasiado alto, creo que no le daba bien. Da igual, está muerto el bicho, ¿no? Pues ya está. No os quejéis, que os gusta muchísimo quejaros. Gente con poca munición. No es ideal del todo. Francotiradora, importante. Coge una posición buena. Mejor que esa. Esa no me termina de gustar. Depende. ¿Cómo está el burejo en la nave? Ah, si tenemos... Si tiene la ventilación puesta. Vale, pues entonces sí que podemos disparar desde ahí, tal vez. Tú quieres recargar. No lo sabes, pero quieres recargar. Y alistar armas. Necesito alistar las armas de la gente. Y arrejuntaos un poco, macho. Que estáis de viaje aquí. Oh, hasta no corre. Miguel Bosé no corre, ¿no? Pero necesito recargar el arma, iba a decir, pero en realidad no. ¿Qué cojones estoy haciendo? No necesito recargar el arma. Tiene misiles a punta pala. El alien está jodido. ¿No puedes tirar una granada dentro del ovni? Sí que puedo, vaya que sí puedo. Como si no lo voy a hacer, mira. Espera, antes de nada, un turno más. Vamos a alistar el arma, que esto va a ser gracioso. Alistar la francotiradora. Y voy a ver que no haya vecinos por aquí, porque es posible. Y estoy sin francotirador en este turno. No vemos el ovni. Me gusta no ver el ovni porque no quiero que se empiece esto todavía. No sé a quién estoy usando. ¿Joan? No, eso es muy cerca. Eso es demasiado cerca. Eso es demasiado cerca. Uf. Eso ha sido suerte. Esto no me gusta el ángulo que tiene esta situación. Y no me gusta este ángulo tampoco. ¿Puedo mover a esta sin que vea al alienígena? Lo dudo bastante. Esto parece una tontería y puede que lo sea. El siguiente turno, tal vez. Posición confirmada. Recárgame. Ya podemos seguir. Y tú para acá. Y este turno, cuando quiera empezarlo. Yes, I copy. Va a ser cuando voy a intentar entrar al ovni. Sí, sí, sé que hay gente dentro. Ya sé que hay gente dentro. Claro que sé que hay gente dentro. Gracias, sonidos de ultratumba. Hola, soy el cobrador del frac. No tengo granada. Ahí estás, mucho más lejos de lo que pensaba. Estos alienígenas que tenían 5 de vida antes, ahora tienen 10. Y se recargan la vida cada 2 turnos, o cada turno. Se recuperan vida porque son guays y son especiales. Y les quieren mucho en su casa. Y se comen todas las cosas que les ponen en el plato. O sea que estos enemigos los han chetado bastante. Pero yo tengo una francotiradora con el arma listada y a lo mejor le doy tal vez. ¡Bien, cojones, bien! Entonces, si se mueren un turno, mejor que si se mueren 2 turnos. Porque estos enemigos ahora son mejores que lo que eran antes. Eso sí, tampoco voy a disparar misiles. Que no estoy en mi casa. Y es una pequeña falta de respeto. Marchando. Tampoco hay que ponerse... ¿Cómo tienes menos puntería aquí que antes? Se acabó. Tomar por culo, te vienes aquí a reír de mí. Esto puede ser una mala idea. ¿Cómo está para encestar eso ahí?
Esa viga no me gusta. Es que esa viga me está mirando. Te decidiré lo que haces en el último turno. La última en moverse. 37 de acierto, ¿me estáis tomando el pelo? Así vamos a quitar unas cuantas coberturas. Que esto está muy feo. Creo que no he roto nada. Si se rompen las cosas dentro de los ovnis, me da un poco igual. Son dinero, se pueden vender. ¿Alguien va a hacer como que realmente quiere matar a ese alien? ¿O estamos en una situación como la del robot pequeñico? Hostia, ¿le has dado? No te voy a mentir, no me lo esperaba. ¿Un novato tiene que venir a hacer vuestro trabajo? ¿Y con una cobertura más penosa que hecha de encargo? ¿Cómo van las granadas? Por un pelo. 47, Dios mío, esto no es bueno. ¡Buen trabajo, nuevo! ¡Maldita sea! ¡El enemigo sigue vivo! ¿El otro nuevo? Ligeramente más lejos, incluso sin el arma preparada ni nada. Tiene más posibilidades, yo creo. ¡Ajustando miras! Esto no es bueno. Voy hacia ese lugar. Se cura vida si le dejo vivir. ¿Tú por qué no disparas? ¿No hay blancos disponibles? ¡Mis cojones! Bueno, la decisión definitiva está aquí. Os explico lo que pasa. Los misiles, la trayectoria que cogen es prácticamente al azar. Y aquí hay una viga. Y mira el rango de explosión si le doy a la viga. Estoy dentro de ese rango de explosión. Y mi cobertura también. O sea, puedo ser el artífice de mi propia muerte. O 39%. Puede que si no le mato, falle él en su turno o que no haga gran cosa en su turno. Pero es que esto es la fiesta. Además, 7 de vida, me puedo matar entero a mí mismo. Los misiles aquí fallan mucho más que en XCOM normal. Muchísimo más. Se van un montón. Tengo que intentar reducir ese número lo máximo posible, pero 5,2. Eso es exagerado. Esto es mucho. Esta cobertura es parcial. Como se llame... En serio, es que con ese nombre estás pidiendo morir casi. 39% de quitarle 3 o menos de vida, énfasis en el menos. Pero es que los misiles... Esto es muy arriesgado. Es que si lo pongo aquí centrado... Lo voy a poner tirando más para acá el misil. A las malas, se desvía hacia la derecha y puede que no llegue a dar aquí, porque lo estoy moviendo más hacia la izquierda. Y a las muy malas... A las muy malas me mato. A las malas... No le doy a él. No sabrán ni qué les alcanzó. No has andado este turno, ¿verdad? Uf, vale, le he quitado uno de vida. Algo es algo. No he explotado, lo cual es bueno. ¡Ey! ¿Alguien estaba en guardia? Bien por ti. No tan bien por ti. Ajustando vistas. No mates. No. Vale, besa por el que tienes más lejos en lugar de por este que lo tienes al lado. Y recuperan 3 de vida. Lo cual es cansino. Cuanto menos. Pero como tengo 8 soldados, honestamente no es tanto esta vez. ¿A quién pretendo engañar? ¿Dónde está la tía de la escopeta? ¡Ah, hola! Buenas noches, señora. Buenas... No vayas por ahí, que puedes ver gente, tonta el nabo. Hola, esto es un poco violento, pero es que mi amiga tiene una cosa que discutir con usted. ¿Cuánto paga de renta en este sitio? Otra que nos apuntamos. Solo quedaba él. Pensaba que habría más gente. Se supone que era... No tenía nivel de amenaza. Esto, a misión, es prácticamente tutorial. Pero el tío con 10 de vida y regenerarse 3 cada turno ya da un poco más de miedo que si tiene 5 de mierda y es malismo. Bien, nadie más ha muerto, pese a tirar misiles de forma casi aleatoria.
Nuestras tropas han sabido salir de esto. ¡Wow! Me alegro de que todos hayan vuelto a salvo. Puede que el favoritismo a la tía de la escopeta haya sido grande. Han subido los dos novatos. Pero también puede ser que es que se haya hinchado a matar. Pero porque nada más que la usaba ella. Ventajas. Ahora tenemos tres ventajas para elegir en lugar de solamente una. Mentalizado. Ah, por cierto, se ven la puntería, la moral y todo lo que te suben las cosas. Si consigo dejar alguna seleccionada. Hay algunas que te suben además puntería o moral o movilidad. O sea que además de la ventaja, tienes que mirar si no suban pasivamente más cosas por aquí abajo. Así que eso. Queremos que la gente muera. Yo soy el primer interesado en que la gente muera, como tontos todos. Pero me estoy esperando para los clásicos. Esos son los que morirán. Vaya que sí. 5 de moral. No estaría de más. Tiene 35 de moral. No recuerdo si eso es mucho o poco. Veamos. Vamos a ver. Mentalizado. Nunca entra en pánico como resultados aliados entrando en pánico siendo heridos o asesinados. Decente, pero es una mierda. Especialista en cuerpo a cuerpo. Un disparo de reacción contra cualquier enemigo. Esta ventaja estaba mucho más adelante en la lista de ventajas de los asaltos antes. Disparo de reacción con la gente que se acerque a él. Y aunque haya gastado su movimiento y todo eso, porque es en el turno enemigo, no es necesario hacer guardia. Esta es buena, muy buena. No me sube moral ni nada, pero es buena. Expulsar. Disparo que hace a la gente que salga de las coberturas. Es útil, pero me voy a infiltrar como los locos, como en esta misión. O sea que eso, de cabeza. Y gente, Khaled Hussein, con la perilla, quiere ser médico o granadero. Tienes buena puntería. Creo que harías un mejor trabajo de cosa al azar. Disparar misiles. Bueno, tal vez. No era mi primera opción, pero bueno. Escopetas. Corres 11. No te crees ni tú que va a ser. No se cree ni él que va a ser esta clase. Vamos, tú no corres una mierda. De hecho, al azar. Francotirador. Tiene buena puntería. Estoy de acuerdo. Buen trabajo. Cayode. Olefim. Cayode. Y gente cansada, muchos cadáveres, un nivel razonable de mezcla, cosas que vender y cosas en general. Maravilloso. Vamos a guardar. En otra partida. Me sobran los gigas de memoria y partidas a cascoporro. Y me faltan 2 días para que lleguen los nuevos soldados. Honestamente, quiero esperar a ver si me llegan los soldados, pero esto está tardando mucho más de lo que esperaba. Nuevos soldados, todos uno ya. Solicitud de Brasil, espera un momento, que no me detienen cuando hay solicitudes. ¿Qué queréis? Satélites, car, joder. Si yo también quiero satélites, pero el problema no es que quieran satélites. Es que creo que tienes que poner el satélite en su sitio. Voy a ir creando un satélite por lo que pueda pasar. No, porque necesito más energía en mi base. Necesito instalar cosas en mi base. Os quedáis sin satélite, que os den.